¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están esos ánimos? ¡Sí, bien! Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Saluditos y bendiciones para cada uno de nuestros amigos suscriptores. ¿Y en esos vasos qué van a dar, gaseosa? Pues ahorita venimos con un bonito juego en lo cual tenemos que armar y desarmar una pirámide. El vaso va a consistir así, por favor me regalan. Vamos a ver, José nos está explicando aquí, a ver qué tal, sí. Cómo les va. Va a estar que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y aquí así. En lo cual va a ser solo con una mano. Vengo yo, pero igual tiene que ir. Pero ahí está, ya ella tomaba la delantera yo y desde aquí. Y de allí, así como vieron, de ahí tengo que hacer, comenzar a hacer la pirámide. Hacer la pirámide, y tal, fa. Hola, con una mano. Más rápido, pero va a ser por grupo. Ni con una mano. Bueno, pues si los grupos ya se han hecho o todavía falta. Pues el grupo ahorita elegimos los muchachos, bueno, elegimos todos, porque Fuerza Activa va conmigo y con Javi. Oh, bueno, pues equipo número uno y equipo número dos. Brian, Aitecita y Karina van ellos. Ah, en segundo lado, chicos, entonces. Y ahí uno por uno va a ir pasando de cada equipo. Sí, va a ir uno por uno, pero va a ir con rivales, se puede decir. Yo participo con Brian, Javier participa con Karina y Fuerza Activa participa con Aitec, se puede decir. Mamá versus hija. Ellos me pueden elegir. Bueno, pues y los ahora sí. Los perdedores van a tener castigo. Castigo, así que chicos, suerte para ambos grupos. Les deseo mucha suerte. Así que ponerse las pilas. Y bueno, para que los que preguntan que Albita y Naidelin no están, es por lo mismo. Estamos grabando la misma serie donde ellas se enfermaron. Pero primero Dios, en la próxima serie la vamos a tener. Así es. Bueno, ahorita vamos a organizar los vasos. Saluditos al michoacano Morales, parece que me pidió un saludito ahí en un comentario. Bueno, saluditos. Y también a Alejandra Bonilla, parece. Saluditos y bendiciones. Y para cada uno de nuestros amigos suscriptores en general. Bueno, se me vayan a poner celosos para todos. Saluditos. Vamos a ver quién es el primero. ¿Ya pasa el primero de ustedes o se va a quiebrar papel o tijera? No sé. Bueno, pues. ¿Con quién? Pues se va con Karina, o Javier va con Karina o con quién. Vamos, va Super Javi versus Karina. Suerte, chicos. Y decimos la cuenta de 1, 2, 3. Vamos, vamos. Va con una, Una, chico, vamos. Rápido. Vamos, recuerden que. ¿Qué pasa ahí, Super Javi? Vamos. Karina ya lo armó. ¿Qué pasó, Javi? Vamos, Karina, lleva delantera, Javi. Vamos, sí. Ya. Llevan un punto, chicos. Llevan ventaja. Así que yo que ustedes fueran pensando ya qué reto van a poner. Que no sea muy extremo. Sí, vamos a ver qué reto van a poner. Vayan pensando ya, chicos. Bueno, pues no sé quién mira ahorita. Vamos. Bueno, pues, mamá versus hija. Vamos a ver quién se pone allí más las pilas. ¿Con cuáles venís activada, Aidecita? ¿La Rayovac o las Panasonic? Sí, con una mano, la otra mano atrás. Oh, no. Este cascabelito de vuelo. Bueno, pues. Ahora viene el turno de Fuerza Activa versus Aide. Aquí hay unos vasos chachos. Bueno, pues. Y ustedes me avisan, chicos, a la cuenta de cuánto tiempo le damos. ¡Uno! Con una mano, chicos. Suerte. Vamos, Fuerza Activa. Rápido, el tiempo va corriendo. Ay, de. Vamos, Aide. ¡Ah!
de José con Brian. José versus Brian, a ver qué tal, a cómo les toca. Vamos a ver qué equipo acumula más puntos. Suerte, chicos, para ambos. Y pues no sé, chicos, ustedes ya vayan empezando el castigo que les van a poner. Bueno, pues si decimos a la cuenta de 1, 2, 3, vamos, chicos, ustedes pueden. Lento pero seguro, sí, Brian. Lento pero seguro. Vamos, José, ahí está. Y a desarmar. Armar y desarmar. Doble trabajo, chicos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó ahí, Brian? Es que el viento me lo botó. El viento, pobre viento, le echan las culpas. Bueno, en este caso, no sé si ganaron ellos. O sea, ganamos porque llevamos 2 puntos. Llevan 2 puntos, así es, los equipos. Así que esos chicos llevan 2 puntos y ustedes se quedaron con 1. Así que viene la revancha y... hemos decidido, porque la verdad lo estaban haciendo trampa. Hemos decidido, lo que pasa es que vamos a hacer otro juego. El juego va a ser siempre con los mismos vasos. Va a ser aquí así, que caiga, por decirlo, parado, así, de vuelta. Bueno, entonces no tiene, así. Así, ajá, tiene que estar así y caer aquí así, así. Va, en lo cual. ¿Cómo tiene que caer así? Así, exactamente. Va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí así. Bueno, recuerden que vayan en controversia, chicos. Bueno, 1 versus 1, así como de hoy les tocó, les tocará ahorita. 9 de aquí, ¿qué pasa? Me estaba robando los pasos este grupo. No. Bueno, pues ahora no sé quién va a comenzar. Bueno, pues entonces. Bueno, démosle pues a la cuenta de 1, 2, 3. 1 por 1 van a ir sacando. 1, 2, 3, tiempo. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? Vamos, chicos, ustedes pueden. Vamos. No metan mano. Ya le va agarrando la táctica, Brian. ¿Qué le importa? Tiene que hacerte de una sola forma. Vamos, José. Dale, Brian, dale. Vamos, José. Usted puede. Vamos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vamos. Eso, así, chicos. Ahorita la presión, que estos chicos quieren seguir ganando puntos. Punto para el equipo número 1. Vamos, y ahora viene el turno. Ahora viene el turno. Sea buen perdedor, Brian. Sea buen perdedor. Ahora viene el turno de Karina versus Super Javi. ¿Cómo? ¿Le va a amarrar la mano? ¿Cómo así? Para que no metan mano ahí. Acuerden, chicos, que ahorita lleva la ventaja de ganar aquí. Bueno, pues chicos, así es.